Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres del Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, y Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá la libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos primero, y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí, os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para el sol, después de haber visto a su familia y por eso llegó a matrimonio.
nos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Esposa de José, con Manasés y Efraín, Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a era el
Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno
enséñate a vivir después de la caída. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde, en esta lectura que lo hacemos todos los días. Amado Padre Celestial, entramos en tu presencia, Padre Celestial. Y tú nos enseñaste cómo acercarnos, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Un mensaje que ha dado la vuelta por todo el mundo como 7 veces, Señor. Pero el mundo no quiere reconocer. Pero así está escrito en la Biblia, Padre amado. Pero también está escrito en la Biblia una cosa muy gloriosa, como dice Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das a cada uno de vosotros día a día. Y queremos en esta tarde entrar rápidamente en tu presencia, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sus Palabras Infalibles de Promesa. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 41, pero vamos a regresar en el párrafo 40 para formar el cuadro. Dice el 40. Ahora, ese gran don, yo he tratado de explicar a los otros y decir cómo se hacía. Este no puede ser explicado. Solo esperen, no estará en operación tan perfectamente por ahora, pero esperen a que ese concilio de iglesias traiga esa persecución, entonces es cuando sucederá. Esa es la razón por la cual regreso entre ustedes para orar por los enfermos. Yo nunca he sabido de una sola cosa que él me haya dicho a mí en mi vida que no haya sucedido todavía, con excepción de esa especie de edificio o carga en donde habrá un pequeño recinto allí y a donde yo tendría que entrar y orar por los enfermos. Hasta donde yo sé, eso aún no ha sucedido. Esa es la única cosa que yo sé. Y cuando él dijo esas palabras para que lo dijera, el Padre Celestial sabe que estando parado aquí en esta noche, él podría matarme aquí mismo en esta plataforma. Sí, Señor. Él ciertamente podría hacerlo y yo sé eso. Estoy muy consciente de eso. Y sé que hay tantas historias hoy, lo cual yo no soy responsable por ellas. Yo únicamente soy responsable por lo que yo digo. Yo tengo que responder por lo que yo digo. Y esa es la verdad. Y el Padre Celestial sabe que esa es la verdad. Párrafo 41. Ahora,
¿Creen ustedes que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados y que fue herido por sus transgresiones y por sus llagas? ¿Ustedes fueron sanados? ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. En este día, cuando parece que todo está negro, oscuro y sombrío, pero sin embargo, Jesucristo sigue siendo el mismo. ¿No creen ustedes eso? Él está aquí en esta noche. Yo quiero que alguien se levante y me diga de algo que yo haya hablado en el nombre del Señor, o con excepción de aquello que no haya sucedido. ¿Y cuántos cientos de veces que ustedes lo ha visto a él decirlo y nunca falló? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Que es totalmente imposible que un ser humano pueda hacer eso. Es Jesucristo entre el pueblo, es Cristo entre nosotros. Hoy, cuando las denominaciones están diciendo, venga aquí y vaya allá, es la vieja tendencia de alguna escuela o algo, lo cual está perfectamente bien. Eso tiene que estar allí, es parte de la sinfonía. Pero para mí, Él está vivo en esta noche, tan poderoso y fuerte, para hacer real cada palabra como lo hizo allá en el pasado. Oremos. Párrafo 42. Señor Jesús, tú dijiste, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Así fue como los discípulos supieron que tú eras quien eras, porque tú discerniste los pensamientos que estaban en los corazones. La Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es más viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos y que incluso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios en los profetas hizo la misma cosa. En todas las edades que han pasado, hizo la misma cosa. En el tiempo del Señor Jesucristo, ella hizo la misma cosa. Padre, Dios, permite que tu palabra hable en esta noche, para que los enfermos puedan ver que tú estás interesado en su sanidad y que los has sanado, Padre, y permíteles tener fe para creerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 43. Ahora, mientras el pianista y la organista, por favor, suavemente, muy suavemente, tocan Solo creed. Y Billy, se me olvidó preguntarle, ¿qué números repartiste? La A, del 1 al 100. Váyanse poniendo de pie. A, del número 1 al número 5. Pónganse de pie si pueden. Si no pueden, solo levanten la mano. Número 1 al número 5. 1, 2, 3, 4, creo que son todos. Vengan aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Mientras ellos vienen, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pónganse de pie si pueden. 7, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Podrían ponerse de pie? Tarjetas de oración. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. 11, 12, 13, 14, 15. Vengan por este lado. Sigan viniendo. Correcto. Muy bien. 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, el muchacho viene, alguno de ellos, y reparten las tarjetas. Las devuelve y todas. Y no sabemos en dónde han quedado los números, ni nada. Ustedes mismos lo han visto a él revolviendo las tarjetas. Él le da a usted la tarjeta que usted quiera y así usted solo es llamado por la tarjeta. No necesariamente usted debe tener una tarjeta, solo crea allí en donde usted está. Ustedes saben, ustedes han estado en las reuniones, ustedes saben de qué se trata todo muy bien. ¿En dónde me quedé? 20. Alguien dice 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien. Párrafo 44. ¿Cuántos están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? Déjame ver sus manos. Muy bien. Por todas partes del edificio. Muy bien. Crean en estos momentos. Ahora, ¿qué estamos tratando de decir? ¿Qué estamos tratando de representar a Jesucristo? ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos saben que en los días de su visitación a nosotros en la tierra, que Él era Dios manifestado en un cuerpo llamado Jesús, que era Dios en un hombre? Eso es correcto. No era solo un profeta. Él era Dios. Y Él, los profetas tenían su parte de la palabra, su parte de la palabra, la parte que les fue dada a ellos para esa edad. Pero Él era la plenitud de la palabra. ¿Cuántos saben eso? Amén. Él era la palabra misma,
Ahora, hay una porción de la palabra asignada para hoy. ¿Es correcto eso? Eso sería él otra vez. ¿Es correcto eso? Así que eso lo hace a él el mismo ayer, hoy. 45 el párrafo. ¿Cuántos tenemos? 25. Vamos a... Ahora, si llegamos más allá de eso y ustedes desean, hay más tiempo. Yo no tengo como 20 minutos o algo así. Ahora, recuerden, si hay gente aquí que tiene tarjeta de oración, guarde esa tarjeta de oración. Vamos a orar por cada persona que venga y tenga tarjeta de oración si usted se queda con nosotros. Aunque tenga que correr día y noche, los llamaré. Con la ayuda del Señor, seguro que los llamaré. Ahora, si tan solo me dieran su completa atención, ¿cuántos hay aquí que están sentados allá, que creen que ustedes tienen fe suficiente para tocarlo a él? Eso está muy bien. Sí, no dejemos que eso sea en vano, amigos. Ahora, aquí hay una dama que está sentada en una silla de ruedas y hay un hombre allá sentado en una silla de ruedas. Puedo ver que ellos están enfermos. Por supuesto, ellos no están enfermos, sino tal vez están afligidos. No se desanimen, hermana y hermano. Ustedes saben que si yo los pudiera sanar, ustedes saben que yo lo haría. ¿No es cierto? Ciertamente lo haría. Si no, yo no tengo ningún negocio parado aquí atrás. Yo sería de corazón cruel si pudiera levantarlo de esa silla de ruedas y no hiciera. Yo sería una persona cruel. Bueno, dice usted, con un don de Dios, usted debería hacerlo de todas maneras. Esperen un momento. No, eso dice porque usted no lee la escritura correctamente. Jesús pasó por donde habían miles de inválidos, cojos, ciegos, mancos y secos y nunca lo tocaron. Y fue a un hombre que tal vez tenía un problema de la próstata o algo así. Él tenía un retraso, lo había tenido por 35 años. Él podía caminar, podía 38 años, creo que era, vean, hay algunos de ustedes. Párrafo 47. Por supuesto. ¿Qué si es esa sentada allí fuera mi esposa o mi madre, mi esposa, mi hija, ven? O mi hermano, mi padre sentado allí, o si algo pudiera hacerse, yo ciertamente quisiera que se hiciera, ven. Pero ustedes saben, pudiera haber tal vez alguien sentado allí que se viera muy saludable, pero mucho más cercano a la muerte que lo que ellos están, con un problema cardíaco, cáncer, ven, más cerca de la muerte. Pero es más difícil para Dios sanar el cáncer o al inválido, no hay diferencia. Él solamente requiere que si usted lo cree. Ahora, yo pudiera venir en estos momentos y demostrarles a ustedes que no soy yo el que lo hace. Si yo pudiera hacerlo, yo haría un espectáculo de ello. Me imagino, yo diría, déjeme traer a este hombre y a esta mujer aquí a la plataforma para mostrarles cuán gran siervo de Cristo soy. Y yo diría palabras como estas: levántate y camina. Ven a mí, me gustaría hacer eso. Toda la audiencia gritaría y diría: alabado sea Dios. Qué tremendo y poderoso siervo de Dios es el hermano Branham. Ven, no, eso estaría mal. Ven. No obstante, Jesús puede sanar a ambos en esta noche. Pero ven, cuando una persona está un poco inválida, ellos empiezan muy adentro, no es que ellos quieren pensar así, pero por dentro empiezan a pensar, yo no tengo remedio, ven, yo nunca podré lograrlo. No hagan eso, no hagan eso. Ven, ustedes créanlo. Y si yo pudiera, pero miren, si ustedes tan solo quitan toda esa duda de su corazón, no dejen que entre nada que pudiera estorbarle. Encogido y afligido desde el nacimiento, enderezarse e irse caminando, normal y sano, ven, esas son declaraciones de doctores y de los hermanos de la Clínica Mayo. Y ustedes lo vieron en la revista Selecciones, no hace mucho tiempo, acerca de Donnie Morton, el milagro de Donnie Morton, ese niñito allá en California, en las Asambleas de Dios, allá en esa escuela, en la escuela bíblica del suroeste. Ese niño estaba tan torcido y afligido que aún el doctor John Hawkins y los hermanos Mayo dijeron, no existe una posibilidad terrenal para él. Pero el Señor es así, dice el Señor. Eso fue diferente, ven.
No se vaya sin esperanza. Párrafo 49. Ahora, vamos a orar los siguientes minutos. Nos quedan como 12 minutos. Tal vez podamos terminar en la línea de oración. Y si termino con estos y tengo más tiempo, y prometí despedir a las 9:30. Ustedes vigilen la hora. Muy bien, entonces nosotros, los que nos faltan hoy, continuaremos mañana por la noche. Ahora, todos estarán orando y todos ustedes allá que no tienen tarjetas de oración o que tienen tarjetas de oración o lo que sea, empiecen a orar. ¿Ven? Su fe hará exactamente lo que Jesús hizo en los días pasados. Usted puede tocar su manto. Ahora, sean todos muy reverentes. No se muevan. Sean muy reverentes. Solo por un momento. Párrafo 50 por último. Venga, Señor. Somos desconocidos del uno al otro, me supongo. Si yo pudiera ayudarlo, lo haría. Usted sabe eso. Yo estaría contento de hacerlo, pero no puedo. Francamente, es por alguien más por lo cual usted está parado aquí que quiere que se ore por él. El hermano dice, sí, señor. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo a él? Sí, señor. Ellos no están presentes en estos momentos. No, señor. Ellos están lejos de aquí. Sí, señor. ¿Es un caso de cáncer? Sí, señor. ¿Es correcto eso? Sí, señor. ¿Cree usted que ellos serán sanados? Sí, señor, lo creo. Vaya y será hecho si usted lo cree. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿No es eso maravilloso? Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos del uno al otro. Es solo un hombre que vino aquí. Yo no lo conozco a usted. Nunca lo había visto. Pero usted está aquí. Esta Biblia preciosa contiene la promesa. Ella es la palabra de Dios. El hombre dice, eso es correcto. Y la Biblia dice allí que la palabra de Dios discierne los pensamientos, los deseos e intenciones del corazón y demás. Ambas cosas. Declara esta palabra que está escrita. La vindica ser verdad al predecir y Dios lo hace real. Amén. Así como él dijo, sea la luz y fue la luz. Eso es correcto. Yo solo estoy diciendo eso para hablar con usted, al igual de nuestro Señor, al igual que nuestro Señor habló con la mujer junto al pozo, así como él vio a Simón y así sucesivamente. Usted ha tenido unos problemas, usted ha tenido una operación, se le volvió a abrir. El hombre dice, eso es correcto. Usted entiende lo que quiero decir y el por qué yo no lo puedo decir aquí. Sí, Señor, eso es correcto. Y usted entiende el por qué. ¿No es así? Correcto. Es verdad. Yo no puedo decirlo aquí, pero usted lo sabe. Y sentí cuando usted se preguntó, ¿irá a decir eso así? ¿O algo así? Es correcto. No, yo no lo diré porque no puedo decirlo aquí. Pero todo estará bien ahora. Gracias, Jesús. Vaya y créalo. Tenga fe en Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta preciosa tarde este glorioso mensaje titulado Sus palabras infalibles de promesa, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Sus palabras infalibles de promesa. Párrafo 51. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree usted a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cree usted que yo soy su siervo? La mujer dice, claro que sí. Le agradezco eso. Si hubiera alguna manera de ayudarla, yo lo haría. Solamente hay una manera que pueda ayudarle, y es por lo que yo veo. Yo solamente puedo lo que yo veo, eso digo. Y si yo no puedo verlo, bueno, entonces yo no puedo decirlo, por supuesto, hasta que lo vea. Porque tiene que venir de él. Es un divino. Es un don divino de Dios que viene de Dios. Su problema está en su ojo. Usted tiene un crecimiento en su ojo. No puedo verlo, pero está en su ojo izquierdo. La mujer dice, es verdad. Para que ustedes sepan esto ahora, siendo que alguien allá pudiera decirlo, veo que ella tiene más problemas. Ella tiene problemas con su pecho izquierdo también. Es verdad, es correcto, ¿verdad? Es verdad. Ahora usted lo sabe.
Mire, si esto la tiene asombrada, permítame decirle, usted no es de aquí, usted es de lejos de aquí, usted es de Luisiana. Es verdad, regrese y crea en Dios, y usted puede ser sana de eso, amén. Crea con todo su corazón, tenga fe en Dios, no dude, solo crea. ¿Cómo está usted? Usted en verdad está oprimido. 52. Ese hombre que está allí está sufriendo también de opresión. El que está sentado mirándome a mí, vestido con un traje gris, medio canoso, tiene una opresión. ¿No es así, señor? Se ha ido de usted en estos momentos. Todo ha terminado. Alabado sea Dios. ¿Qué fue lo que él tocó? A mí no. Eso incluso le dio ánimo a ese hombre que está detrás de él. Usted no ha querido creer que tenía tuberculosis, complicaciones. ¿Acepta usted a Jesús ahora como su sanador? Muy bien, usted puede recibir su sanidad, amén. Créalo con todo su corazón, amén. Esa es la manera de hacerlo. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Todos ustedes están creyendo? Está entre los hombres en esta noche. Está viniendo por la fila de los hombres. El hombre que está sentado allá detrás de él está preguntándose acerca de todo esto. Usted tiene artritis. ¿Cree usted que Dios lo puede sanar? ¿Cree usted? Entonces usted puede recibirlo. Oh, hermanos, mujeres, ustedes. Pareciera que está entre los varones. Sigue moviéndose entre los varones en esta noche. Maravilloso. Gracias sean dadas a Dios. 53. Aquí está otro hombre, sentado aquí con una hernia doble. ¿Cree usted que Dios puede sanar esa hernia? Amén. Entonces usted puede recibirla. El otro hombre, el segundo detrás de él, también tiene una hernia. ¿Cree usted, señor? Usted también puede recibirla si tan solo lo cree. Amén. Aleluya. ¿Cree usted en Dios? Solo tenga fe, no dude. No hay distancia para Dios. ¿Creen ustedes eso? Aquí está un hombre sentado. Lo estoy apuntando con mi dedo. Él trae lentes. Tiene pelo canoso. Él es diabético. Si él creyera con todo su corazón, Dios lo sanaría. Su esposa está sentada a su lado. Sí, ponga su mano sobre ella. Ella tiene problemas del colon. Ponga su mano sobre ella y crea con todo su corazón, y ambos pueden ser sanos. ¿Creen ustedes? 54. Su problema es un coágulo sanguíneo. Está en su brazo izquierdo. La mujer dice, es verdad. Usted tenía cáncer. Es correcto. Fue operada. Sí. Le dieron un medicamento. Sí. El medicamento hizo que este coágulo sanguíneo se le viniera aquí, dejándola en una condición muy seria. ¿Cree usted que Dios la sanará? Sí, entonces se ha hecho con usted conforme ha creído. En el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Usted se ve como una mujer sana, fuerte. ¿Usted cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive? La mujer dice, sí, yo lo creo. ¿Cree usted que él está aquí en esta noche? Sí, yo lo creo. Si yo pudiera decirle lo que le pasa, ¿creería usted en él con todo su corazón? Sí, usted está programada para una operación. Sí, es un problema de mujer. Sí, problema femenino. Sí, problema de mujeres. Sí, usted tiene que ser operada. Sí. Con usted está alguien que verdaderamente necesita ser operado también. Es una persona joven. Sí, eso es correcto. Sí, eso es exactamente la verdad. Usted también tiene a alguien por quien está orando. Y ese es su esposo. Sí, él no es salvo. Oh, así es. Y él no está aquí. Crea usted con todo su corazón y él será salvo y usted no necesitará esa operación. Oh, váyase y crea con todo su corazón. Amén, amén. Tengan fe en Dios. 55.
Puedo ver de la manera que usted está caminando. Solo Dios sana el cáncer, pero Dios sabe cómo hacerlo. ¿Cree usted que Él lo hará por usted? La mujer dice, sí, sí. Entonces, yo pongo mis manos sobre usted, mi hermana, en el nombre de Jesucristo, para su sanidad. Amén. Váyase ahora, no dude, crea con todo su corazón. Venga, hermana, usted tiene una condición asmática y problemas de mujer. ¿Usted cree que Dios la sanará? La mujer dice, sí. En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sana, para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Diabética, ¿cree usted que Dios le dará salud, la curará y hará y la sanará? La mujer dice, sí, yo lo creo. En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sana. Si usted cree en Dios, poniendo mis manos de esa manera, tiene que suceder. Sí, Señor, problema de espalda y problema de estómago. ¿Cree usted que Dios lo sanará? El hombre dice, sí, Señor. Entonces váyase en el nombre de Jesucristo y sea sano para la gloria de Dios. ¿Todos creen? La congregación dice, amén, 56. ¿Cómo está usted, señor? Por supuesto, usted sabe que tiene un problema glandular y eso le ha ocasionado un problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios le sanará su corazón y le dará salud? El hombre dice, amén. Váyase en el nombre de Jesucristo y sea sano. Quiero mostrarle a usted algo. Me quitaré este reloj, me lo quitaré. ¿Usted cree que Dios puede sanar un problema pulmonar y darle a usted la salud? La mujer dice, sí. Muy bien, seguro que él puede. ¿Se fijó cómo sucedió eso? Muy bien. El Señor le bendiga. Váyase y sea sana en el nombre de Jesucristo. Ahora, permítame tomar su mano. Quiero que usted mire mi mano. Se ve normal, como la mano de muchos otros hombres. ¿Es correcto eso? Yo puse mi mano sobre ella y ahora cambió, se hinchó. Aparecieron pequeñas bolitas sobre ella. Usted tiene un estómago ulcerado. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Acepta usted su sanidad ahora? El hombre dice, la acepto. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a este hombre. En este momento, Señor, quítalo de él para que él pueda ver y saber que es verdad. Está escrito en la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios los que crean. Señor, yo creo, en el nombre de Jesucristo, haz que este demonio se vaya de mi hermano. Amén. Veamos su mano otra vez. Ya no se ve como se veía, ¿verdad? El hombre dice, no, no se ve. Usted está sano. Vaya y está bien. 57. Condición asmática. ¿Cree usted que Dios le sanará? El hombre dice, sí. Vaya y respire en el nombre del Señor Jesucristo y sea sanado. Amén. Tenga fe. Dios sana problemas de espalda y le da salud al hombre. ¿Cree usted eso? El hombre dice, amén. Muy bien, váyase y diga, gracias Señor Jesús, y yo seré sano. Aleluya. Solamente no dude con todo su corazón. Amén. ¿Qué si yo le dijera a usted que ha sido sanado desde que estaba sentado en la silla? ¿Lo creería usted? El hombre dice, sí. Muy bien, váyase por su camino regocijándose, diciendo, gracias Señor Jesús, y usted recibirá lo que ha pedido. Muy bien. 58. Venga, señor. ¿Cree usted? Sí, yo creo. Quiero mostrarle. Se mirará en sus manos. Dígame, mire mi mano aquí. No hay nada mal en ella. ¿Se fija aquí? No veo nada. Ahora ha cambiado y se ha hinchado y han aparecido pequeñas cosas blancas sobre ella. Sí. ¿Le gustaría comer su cena y volver a sentirse bien? Sí. ¿Cree que usted puede? Sí. ¿Cree usted que estas cosas que usted ve vienen de Dios? Sí, claro que sí. Ahora vuelva a mirar su mano. Mi mano otra vez ya no está allí. Entonces vaya y coma. Su fe lo hizo, hermano. Digamos,
Alabado sea el Señor todos. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy. ¿Creen ustedes que si ponemos manos sobre los enfermos, ellos sanarán? Amén. Claro que creen. ¿Cree usted eso, hermana? Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sana y restaurada para la gloria de Dios. Amén. 59. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, con todas las cosas que están sucediendo aquí en el edificio en esta noche, sabemos que tú estás aquí. Permite que el poder de Dios sane a mi hermana para tu gloria. Amén. Venga ahora, crea. ¿Cree usted con todo su corazón? La mujer dice sí. Entonces usted no tiene que seguir paralizada. En el nombre de Jesucristo, que ella vaya y sea sana para la gloria de Dios. Amén. Vaya ahora y no dude. Crea con todo su corazón, ambos, corazón y estómago. El estómago le causa al corazón. Señor Jesús, sana a mi hermano. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es de la manera que solíamos hacerlo hace tiempo, orando unos, orando ustedes saben. 60. Usted realmente no tiene nada por qué estar nervioso, ¿verdad? ¿Verdad? Para nada. Pero usted sí está de todas maneras. Eso es correcto. Todos ellos allá afuera, casi todos ellos tienen la misma cosa. Lo están. Permítanme mostrarle. ¿Cuántos allá están nerviosos? Levanten sus manos. Pongan sus manos en alto. ¿Cómo llamaría usted a toda esa multitud? ¿Ve? No podría. Pero permítame mostrarle a usted que Dios es el sanador, porque yo sé que usted va a ser sanado. ¿Ve? Francamente, ya ha terminado en estos momentos, ¿correcto? Amén. Esa sombra se fue de ella en estos momentos. Vaya, regocíjese y diga, alabado sea el Señor. Amén. ¿No quisiera usted volver a respirar bien? Y claro, ¿no sería eso maravilloso? ¿Cree usted que él puede? La mujer dice, oh, entonces váyase y hágalo. En el nombre de Jesucristo sea hecho. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y para finalizar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sus palabras infalibles de promesa, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1964. En los párrafos 61 dice, ahora, usted sabe que tiene que recibir ayuda o morirá. Lo matará a usted si no recibe ayuda. Dios está aquí para ayudarlo. ¿Cree usted eso? Permítame mostrarle qué cosa tan maligna es esa. Permítame tomar su mano aquí. ¿Usted está consciente de eso, que era un cáncer? ¿Estaba usted consciente de que tenía el cáncer? ¡Oh, sí! ¿Cree usted conmigo con todo su corazón? Este hombre morirá si Dios no lo sana. Era cáncer. ¡Oh, Dios! La palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y si tú lo has hecho por otro, Señor Jesús, hazlo por este hombre aquí. Permite que el poder del Dios Todopoderoso venga sobre él y le salve la vida para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Váyase y olvídese de ello. Solo diga, gracias Señor, y vaya y sea sano para la gloria de Dios. Párrafo 62. Ahora, usted realmente necesita una operación. Eso es correcto, debido a un tumor. Pero si Dios pudo sacar el tumor de mi esposa, lo puede sacar de usted. ¿Cree usted eso? ¿Cree que esa historia que conté hace un rato es verdadera? Aquí está mi mano puesta sobre la Biblia que es verdad. Ahora usted sabe que el Espíritu Santo está aquí. Yo no lo conozco, a usted. Yo nunca lo había visto. Pero si yo puedo decirle a usted cuál es su problema, es porque tiene que haber algo aquí diciéndomelo a mí. Bueno, es esa misma cosa que quitó el tumor de mi esposa. Ve, ahora, ¿cree usted que si yo oro y pongo mis manos, sobre usted, el tumor lo dejará a usted? ¿Va usted a creerlo con todo su corazón? Muy bien, venga aquí. Todos ustedes crean conmigo ahora. Señor Jesús, permite que tu gracia y misericordia sean sobre esta mujer.
mientras yo pongo mis manos sobre ella y a la luz de la palabra de Dios, que este tumor sea condenado y que la mujer viva para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, váyase creyendo y diga, gracias Señor, y todo se irá. Ahora, ¿cómo estamos? Nos hemos pasado 3 minutos de la hora. Me pasé 3 minutos. Mañana por la noche terminaré a tiempo. Carlos, párrafo 63. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos creen que estas personas están sanas? Mañana por la noche trataré de tomarlo un poquito diferente y mostrarles a todos ustedes nuevamente cómo trabaja esto y cómo opera, si el Señor lo permite. Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Hay alguien aquí que esté convencido que son pecadores y que quieran servir a Jesucristo como su ayuda y aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Les gustaría pasarse aquí en estos momentos y permitirnos que oremos con ustedes? Nos encantaría hacer eso. La invitación está abierta. Y aunque hemos dedicado estos servicios para sanidad, sanidad divina, pero no son del todo para sanidad. Nosotros oramos por los enfermos y también por las personas enfermas del pecado, lo cual es primero. Queremos que pasen, vengan aquí solo por un momento. Párense con nosotros en oración. Nos encantaría orar por ustedes, hacer todo lo que pudiéramos para ayudarlos. ¿Vendrán? Hay un pecador en el edificio que quisiera tomar una decisión en esta noche y decir, iré y aceptaré a Jesucristo como a mi Salvador personal. ¿Quiero ser salvo en esta noche? Dios le bendiga. Aquí viene un hombre. Dios le bendiga. ¿Hay otro? ¿Habrá otro? Así es como me gusta ver a la gente venir. Venir así abiertamente y decir, yo estoy mal, quiero estar bien. Y mi hermano, hermana, delante de estas 500 o 600 personas a las que hayan aquí, yo no sé, pero estas personas que están aquí saben que es la verdad. Nunca el Señor me ha dejado decir nada errado en esa profecía. ¿Cuántos dirán, eso es verdad? Levanten sus manos como testigo. Ven, siempre es correcto. Él lo salvará a usted si usted viene con una fe sencilla y lo cree. Él conoce el secreto del corazón. ¿Por qué hice ese llamamiento justo en este momento cuando pareciera que todo el auditorio estaba haciendo contacto conmigo? Es porque algo me dijo, haz un llamamiento. ¿Cómo sé yo que esta no será la última oportunidad para estos hombres? Tal vez haya más aquí. Si los hay, vendrán ustedes mientras inclinamos nuestros rostros. Venga, Señor, Dios le bendiga. Qué bueno. Señor, sánalo, restáurale y haz esto por él. Vengan, alguien más, tres. En la boca de tres testigos conste toda palabra. Párrafo 65. Ahora, hermanos, estando ustedes parados allí, están haciendo la cosa más valerosa. La gente que está enferma hará cualquier cosa para sanar. Pero cuando un hombre se da cuenta que está enferma de pecado, esa es la peor enfermedad. Estas personas vinieron aquí en esta noche y yo sé que hubo unos dos cánceres que desaparecieron mientras que estábamos parados aquí. Es verdad, yo vi las sombras yéndose y yo no soy un fanático. Yo sé que es verdad, muchas personas fueron sanadas, pero tal vez algún día, si ellos viven mucho tiempo, ellos volverán a enfermar. Quizás tengan pulmonía. Algo tiene que llevárselo de esta vida. La muerte tiene que hacerlo. Ahora, pero lo que ustedes están haciendo en estos momentos, ustedes van a aceptar vida eterna. Mire lo que dijo Jesús, el que oye mis palabras. Oír significa entender. Ven, el que oye mis palabras y cree en él que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Ustedes están haciendo la cosa más noble que alguna vez hayan hecho. Yo le voy a pedir a la congregación que se pongan de pie en memoria de esto mientras oramos. Algunos ministros pudieran pasar y poner sus manos conmigo sobre estos hombres y yo estaría gozoso si ustedes lo hicieran. Si lo hacen, vengan aquí y pongan sus manos sobre ellos, todos reverentes. Padre Celestial, entrando en tu presencia divina, no bajo emoción, sino bajo liderazgo del Espíritu Santo en la hora de la sanidad divina. Cuando ellos vieron a Jesús hacer estas mismas cosas, ya hace 2000 años, hoy, y ellos lo miran a Él haciéndolas hoy, muchos actúan como lo hicieron en aquel entonces. Dice que muchos creyeron en Él por causa de sus obras.
Muchos creyeron en Él en esta noche por causa de sus obras. Aquí están tres almas preciosas, tres hombres. Tal parece, Señor, que generalmente son mujeres, pero en esta noche han sido hombres en toda la reunión. Y rogamos, Padre Celestial, que tú recibas sus confesiones mientras ellos confiesan que han estado errados y desean tener vida y tenerla más en abundancia a través de Jesucristo. Quita cada mancha oscura de pecado. Escúchame, Señor, mientras oro. Yo los encomiendo en tus manos y por la autoridad de tu palabra que dice que el que a mí viene no le echo fuera. Entonces tú debes recibirlo, Señor, porque ellos han venido y tu palabra dice que tú no lo echarías fuera. Y ellos han venido creyendo que tú lo perdonarás. Y desde esta noche en adelante ellos te servirán el resto de sus días, separándose ellos mismos del pecado. Te ruego, Padre Celestial, que derrames el Espíritu Santo sobre ellos, que los llenes de tu poder divino, que ellos no solamente sean cristianos, sino que sean instrumentos de servicio, llenos totalmente del Espíritu Santo para que puedan llevar el mensaje a otros. Señor Jesús, yo los encomiendo a ti ahora en base a tu palabra, que prometió que ellos serán perdonados. Tú dijiste, yo lo resucitaré en el día postrero. Y yo sé que tus palabras son verdaderas. Acabamos de estar hablando de ellas. Ella nunca falla. Y la palabra vino a estos hombres en esta noche. Y ellos han venido a seguir la palabra. Y yo sé que en esta unión aquí de perdón, tú lo has hecho. Pues tus palabras no pueden fallar en el nombre de Jesús. Con nuestros rostros inclinados. Para ustedes, mis hermanos que están parados aquí en esta noche, ustedes hicieron la única cosa que podían hacer. Cuando usted está convencido que está errado, entonces usted está culpable de pecado, de algo que usted hizo mal. Existe una sola vía de perdón y es a través de la cruz. Y ustedes han venido aquí esta noche, delante de toda esta gente, para aceptarlo a Él como su Salvador, convencidos de que están errados, culpables. Convencidos de que Él está bien y de que usted está errado, que es culpable. Y Él murió por los pecadores, pero eso vino Él a la tierra, para eso vino Él a la tierra, para morir por los pecadores, pidiéndoles una sola cosa, que acepten gratuitamente aquello por lo cual Él murió. ¿Harán ustedes eso? ¿Lo aceptarán ustedes a Él como su Salvador? Dejen sus pecados detrás de ustedes y acéptenlo a Él ahora como su Salvador personal. Si ustedes lo aceptan, únicamente levanten sus manos derechas hacia Él. Yo lo acepto. Dios le bendiga. Eso significa que todo ha terminado. Si ustedes creen que yo soy el siervo de Dios, entonces esto es de acuerdo a su palabra. Sus pecados han quedado detrás de ustedes. Se han ido. Están en el mar del olvido. Él nunca más los recordará. Ustedes son nuevas criaturas en Él. Esta noche, ahora que estos hermanos aquí vendrán y pondrán sus manos sobre ustedes y algunos de ustedes ministros que están aquí cerca, venga, ponga sus manos también y bendigámoslo para que ellos reciban el Espíritu Santo. Acérquense. Padre Celestial, llena a este buen hermano con el llena a este mi hermano con el bautismo del Espíritu Santo. Llena a mi hermano, Señor, en esta noche con el Espíritu Santo. Concede esto en el nombre de Jesucristo mientras los encomiendo a ti como siervos tuyos. Amén. Párrafo 70. Ya pueden levantar sus rostros. Estos hombres han aceptado a Cristo como su Salvador. Los pecados pasados han sido perdonados. Esa es la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que eso es verdad? La congregación dice amén. Ahora yo quiero que ustedes se volteen hacia la audiencia, amigos. Él dice, si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante del Padre. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Levanten sus manos indicando que ustedes confiesan que Jesucristo es su Salvador y que lo aceptan hoy a Él como su Salvador. Ustedes aquí, hermanos, levanten sus manos.
Ustedes que acaban de pasar al altar, levanten sus manos para que la audiencia pueda ver. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros para despedir, yo creo que cada uno de ustedes, los que puedan, vengan aquí y saluden de mi mano a estos hermanos e invítenlos a sus iglesias, algunos de ustedes pastores, para que prosigan con ellos desde aquí a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les sane, que Dios les conceda gracia en abundancia. Es mi oración sincera. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras creo que el hermano Rossi viene para despedir mi oración. Hermano Rossi. Amén. Amén, hermanos, hermanos, hermanas. De esta manera hemos terminado la lectura de este glorioso mensaje titulado Sus palabras infalibles de promesa. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1964, que quede guardado y plasmado en cada uno de nuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Es para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Mensaje también predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de enero del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje. La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Párrafo 1. A unas cuantas escrituras que yo tengo anotadas aquí, de las cuales yo quisiera, lo llamaría un texto. Yo no sabría si llamarlo un texto o no, pero solo como un texto, yo quiero tomar este pensamiento. La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Y ahora, yo quisiera leer de la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 13 de Génesis. Y queremos empezar a leer en el versículo 5. A mí me gusta leer la palabra, porque lo que yo digo pudiera fallar. Eso es un hombre. Pero si yo solo leo esta palabra, lo que él dice no puede fallar. Amén. Así que entonces yo sé que saldrá algo bueno de ello, si no es nada más que solo leer la palabra. Empezamos del versículo 5 del capítulo 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y fereceo habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente,
y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 3. Ahora, el pensamiento de la palabra de Dios llamando a una total separación. De la única manera que nosotros sabemos esto, es a medida que leemos la palabra y vemos la palabra misma manifestarse. Ahora, en el principio, Génesis 1:3, encontramos que había tinieblas sobre la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Así que la palabra de Dios empezó a separar la luz de las tinieblas desde el principio. Y así permanece hasta este día. Amén. 4. Como dije anoche de Jesús, cuando él solamente tenía 12 años de edad, y siendo un error de su madre, a quien la gente reclama ser la madre de Dios, ¿cómo es que esa mujer dijo, bueno, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas? Y rápidamente él, siendo la palabra, dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Ven? Ella estaba declarando que él era el hijo de José, pero él no era el hijo de José. Si él hubiera sido el hijo de José, él hubiera estado con él, pero él estaba con el padre en sus negocios. Así que la palabra siempre es correctiva y siempre está correcta. Y la palabra siempre corregirá todo error. 5. Ahora, cuando la tierra que Dios iba a usar la tierra y ella estaba en total oscuridad, el Espíritu de Dios habló y dijo, sea la luz. Y él separó la luz de las tinieblas. Y ha estado haciendo eso desde entonces, separando la luz de las tinieblas. La palabra de Dios también separó las aguas de la tierra en el principio. Dios habló y las aguas fueron separadas de la tierra. Así que él tenía una razón para eso. Dios nunca habla una palabra a menos que él tenga una razón para hablar esa palabra. Él no es como ustedes y yo, que solo, o principalmente yo, que hablo tantas cosas necias. Dios habla cada palabra con un significado y para algo que él está procurando obtener y que obtendrá por su palabra. Y ella hará exactamente lo que él dijo que ella hará. 6. Ahora, si Dios dijo, sea la luz, y no hubo luz, entonces eso no es. No fue Dios el que dijo eso. ¿Ven? Cuando Dios dice algo, él debe apoyar lo que él dice. Y cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, la palabra ha sido vindicada. Eso es luz. Ahora, la palabra misma no es la luz hasta que ella es la luz vindicada. Si Dios dijo, sea la luz, y no hubo luz, entonces no fue la palabra de Dios. Pero cuando la luz brotó sobre la tierra, eso demostró que la palabra fue vindicada y fue la luz. 7. Ahora, hoy, si Dios ha hecho una promesa, y cuando esa promesa es vindicada, entonces eso es luz. Esa es la luz del día. Cuando la palabra es vindicada,
La palabra de la hora es vindicada. Entonces, Dios iba a tener una tierra en la que él iba a hacer que creciera vegetación. Y él tendría gente en la tierra. Y luego él habló y separó las aguas del mar. Entonces, también él separó en Génesis la vida de la muerte. Ahora, si creemos la palabra de Dios, ella es la palabra de vida para nosotros. Pero si dudamos la palabra de Dios, es muerte para nosotros, pues Dios la ha hablado. ¿Quién puede negarla? ¿Ven? Y si dudamos la palabra de Dios, entonces llega a ser muerte. 8. Como Eva, miren, Eva dudó una pequeña frase de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo ella? ¿Y qué hizo eso? Causó todo este problema que tenemos. Si ella se hubiera quedado detrás de la palabra, fortificada detrás de la palabra con toda la armadura de Dios y no la hubiera dudado, entonces nunca hubiera sucedido de la manera que ha sucedido. Nunca hubiera sido de esta manera. Pero, ¿ven ustedes? Ahí vino la muerte. Entonces, Dios también tenía una expiación. Siendo misericordioso con nosotros, Él aceptó la muerte de un sustituto por la muerte de ellos, quienes ambos. Él también separó la vida de la muerte en el huerto del Edén. Y Él lo hizo por su palabra. Y hoy Él hace la misma cosa. Cuando estamos en densa oscuridad, como hablé sobre eso el domingo, tinieblas sobre la tierra, sobre la gente y densas tinieblas. En medio de todo esto, Él todavía está hablando su palabra de vida a aquellos quienes quieran creerla. Y ahora encontramos que si 9, Jesús constantemente nos ha dicho que hay una separación. Y encontramos que la última cosa que está profetizada a la raza humana antes del gran día del fin, cuando ascendamos a la presencia de Dios, es que habrá una separación final. Él separará las ovejas de los cabritos. Dios continuamente ha estado separando y separando, y eso es lo que Él está haciendo esta noche. Eso es lo que Él siempre hace. Ustedes pueden verlo en cada reunión. Él separa la fe de la incredulidad. Él lo habla. Él mismo se declarará a aquellos quienes creerán en Él y tendrán fe en Él. 10. Ahora nos damos cuenta en Números, el capítulo 6, que un llamamiento nazareo, era separarse ellos mismos de todo el mundo a la palabra de Dios. Eso es un llamamiento nazareo, separarse. Nos damos cuenta que Sansón era un nazareo para el Señor y él estaba separado de él por una señal. Y esta señal era que él tenía que usar su cabello largo con 7 guedejas. Eso era una señal de separación de que él fue llamado por un propósito. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura. Continuamos en esta tarde este glorioso mensaje titulado La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Predicado este glorioso mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1964. Continuando en los párrafos 11, dice, y yo no quiero empezar con esto, porque yo dije que yo solo iba a hablar por unos cuantos minutos. Pero yo pienso de hoy, cuando vemos a nuestras hermanas usando cabello largo, como la Biblia dice que ellas deberían, yo pienso que eso es una señal de nazareo, de que ellas quieren seguir al Señor. Y yo sé que suena tajante. Yo quiero que penetre bien. ¿Ven? Porque así es. Se mira como que alguien está tratando de hacer, de cumplir algo que Dios les dijo que hicieran. No importa cuál sea el precio.
lo que el mundo allá quiere decir tocante a ella, o cuántos escarnecedores o burladores o críticos, eso no le molesta a una persona que está totalmente separada de las cosas del mundo, a las cosas de Dios. Ellas obedecerán la palabra y se separarán de las cosas del mundo porque la palabra las separa. Yo sé que ellas soportan la crítica, pero si nosotros no fuéramos criticados, entonces habría algo mal. El mundo siempre conoce a los suyos, pero como yo he dicho, recuerden que la crítica por causa de la palabra de Dios únicamente son dolores de crecimiento de su gracia. Eso muestra que usted se ha separado para ser un cristiano, para actuar como uno, para vivir como uno, para obedecer cada mandamiento de Dios. Y es un voto de Nazareo para separarse, un llamamiento de Dios que lo separa a usted de las cosas del mundo. Párrafo 12. Yo creo en esta noche que cada hombre y mujer, cada joven y jovencita, que es nacido del Espíritu de Dios, es un nazareo para el Señor, porque ellos mismos se han separado de esas cosas, de los cuidados del mundo y de lo que el mundo tiene que decir. Ustedes viven aquí en esta ciudad en donde hay grandes escuelas y vemos a nuestra nación demandar por un estándar más alto de educación, lo cual está bien, nada en contra de eso, pero esa educación no puede darles salvación. Un científico puede separar un grano de trigo y decirles a ustedes cuántas sustancias químicas diferentes hay en él, pero él no puede encontrar la vida que está allí adentro. Una educación puede educarlos o enseñarles a ustedes matemáticas y puede enseñarles historia y todo lo demás, pero no les puede traer luz a ustedes. Su educación no hará eso. Dios tiene una manera de traerles luz a ustedes. Eso es cuando ustedes están listos para separarse de todas las cosas del mundo y de todos los cuidados del mundo y aferrarse solamente a la palabra prometida de Dios. Párrafo 13. Pablo era un nazareo para el Señor. Él estaba separado de su iglesia ortodoxa para la palabra del Dios viviente. Aarón era un nazareo para el Señor. Él estaba separado de entre los hermanos para cargar las piedras de nacimiento y ser el sumo sacerdote. Es una separación total. Ya no debemos regresar al mundo o tener algo que ver con el mundo, sino aferrarnos únicamente a Dios. Jesús viene por una novia, una mujer, una iglesia que está separada de las cosas del mundo o de los cuidados del mundo. Ella está separada de las modas de esta edad moderna en la que vivimos. Ella está separada de los cuidados y de las tradiciones de las iglesias. Ella está separada únicamente para Dios, y Dios es la palabra. Y como el esposo y la esposa son uno, así también la novia y la palabra llegan a ser uno, porque la palabra está viviendo a través de la novia. Así es como esas son sus credenciales. Esa es su identificación. Párrafo 14. Si yo pudiera sacar un PhD o LLD, el hermano Branca está refiriéndose a título de doctorado, y les mostrara a ustedes mis credenciales de cierta organización o de alguna escuela, esa escuela reconocerá esa credencial. Pero la única credencial que un creyente tiene es la palabra de Dios viviendo en él, declarando que Jesucristo vive en esa persona. Ese es un nazareo separado para el Señor, separado por causa de la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el tuétano del hueso y discierne los pensamientos que están en el corazón. Esa es la razón que Jesús podía mirar a las personas y percibir lo que ellos estaban pensando. Él era la palabra. Párrafo 15. Ahora, el primer Adán que nació en el mundo, o mejor dicho, no nació, sino que fue creado por Dios. El primer Adán se separó de la palabra para su esposa. Ahora, él podía haberse quedado con la palabra si él hubiera deseado, pero él se separó de la palabra para estar con su esposa. Eso es exactamente lo que el miembro de iglesia carnal común hace hoy, se separa de la verdadera palabra viviente para aferrarse a su iglesia, en donde
Eva dudó la palabra tocante a si Dios la castigaría o no. Satanás le puso la duda. Eva lo creyó. Y entonces, cuando la iglesia hoy duda la palabra, es el mismo. Vive él todavía en su iglesia y hace sus señales y milagros que hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, lo cual él tan seguramente nos prometió en San Juan 14, 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Estas señales seguirán a los que creen, le seguirán. La pregunta de la gente hoy en día es, ¿lo dice él realmente en serio? Y cuando ustedes aceptan lo que la iglesia dice, ¿lo dice él realmente en serio? Entonces ustedes se ponen en la misma condición que Adán se puso y se unen con la mujer iglesia de este mundo. Y ustedes mismos se separan de las bendiciones que Dios le ha prometido a cada creyente que se separaría del mundo a la palabra. Ahora, eso es la verdad. 16. Hemos tenido el privilegio de vivir en el día cuando hemos visto que la palabra de Dios está destinada a cada edad para que ocurran ciertas cosas. Y cuando esto está destinado, algunas veces un hombre se pregunta, ¿cómo se va a hacer? Los profesores tienen su propia idea, pero en esas edades Dios siempre ha enviado a su profeta. Y la palabra del Señor viene al profeta y vindica la palabra para esa generación. Y los profetas siempre fueron los nazareos separados de todo lo demás para obedecer la palabra de Dios. ¿No recuerdan ustedes lo que Pedro y Juan dijeron? Es bueno para nosotros obedecer al hombre o al Dios, o a Dios, perdón. Cuando ellos le preguntaron acerca de la experiencia de Pentecostés, párrafo 17. Ahora, el primer hombre, él mismo se separó, el primer Adán, de la palabra para irse con su esposa, quien dudó si Dios cumplía o no su palabra. ¿Qué tipo tan perfecto del creyente tibio del mente carnal de hoy, que todavía quiere aferrarse con lo que dice su tradición, en lugar de tomar lo que dice la palabra? Ven, un tipo muy irreal. Él fue separado para su esposa. El creyente carnal es separado de la palabra para la iglesia. Pero cuando el segundo Adán fue creado en el vientre de una mujer y vino al mundo, él era un nazareo para la palabra de Dios. Él estaba separado del mundo para la palabra. Ahora, Hebreos, el capítulo 7, el versículo 26, nos dice eso, que esos sacerdotes continuamente morían, pero este Jesús era santo y separado de pecadores. 18. Pecado es incredulidad. No se halló incredulidad en él en ninguna parte. Cuando él estaba aquí en la tierra, él dijo, ¿quién puede condenarme de pecado? Pecado es incredulidad. Si yo no he hecho exactamente lo que estaba profetizado para esta edad, si yo no he cumplido con los requisitos de lo que el Mesías debe hacer, entonces no me crean. Dijo, escudriñar las escrituras porque en ellas ustedes creen que tienen vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Les dicen a ustedes, ¿quién es él? Porque había sido profetizado desde el Edén que vendría un Salvador. El profeta dijo que él nacería de una virgen y cómo él sería llamado Emmanuel. Y también él era el consolador, el príncipe de paz, Dios todopoderoso. Y de eso es lo que ellos lo acusaron, de hacerse el mismo Dios. Él era Dios y él era el príncipe de paz, el Dios todopoderoso y el Padre eterno. No hay otro Padre sino él, espiritualmente hablando. Él es el único Padre, el Padre de todos nosotros. Y nos damos cuenta que Él es el Padre de todos los creyentes, de todos que creerán su palabra, porque Él estaba completamente separado de la iglesia, de sus tradiciones, de su madre, del mundo, y solamente hizo aquello que le agradaba al Padre. Párrafo 19. Ahora, Él era una persona diferente a Adán. No importaba lo que cualquiera dudara de la palabra, para él la palabra siempre era lo primero. Y él probó que la palabra estaba correcta. Cuando Satanás procuró encubrírsela a él y dijo, escrito está. Él dijo, sí, y también está escrito.
Él resistió a Satanás con la palabra, porque eso es lo que él era, la palabra. En la Biblia, primera de Juan, mejor dicho, San Juan, el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 20, por último. Siempre hay una conexión con la palabra hablada de Dios, la promesa de Dios para el día. Y cuando viene es tan fuera de lo común que la gente apenas la puede entender porque estamos tan metidos en formas e ideas propias que es igual para nosotros captar lo que es la verdad. Yo pienso que mucho de eso se aplicaría a José en los días de María en su maternidad. Ella iba a ser madre. Y José la amaba. Y él quería creer. Él era un hombre justo, un hombre bueno, y él quería creer una historia que María le estaba contando. Pero todavía había una duda sobre eso. Bueno, ella es una buena mujer. Sin duda María le había explicado a él la visita de Gabriel a ella. Y él era un hombre justo, del linaje de David. Y sin embargo parecía que ella estaba tratando de usarlo a él como una protección para quitarse su reproche. Porque si ella estaba comprometida con él y era encontrada en esa condición, era la misma cosa que adulterio, Deuteronomio nos dice así, y sería apedreada por el acto, y parecía como que ella lo estaba usando como una protección. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Perdón, 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Párrafo 21. Y el hombre, un buen hombre, un hombre justo. La Biblia dice que él era un hombre justo, pero su caso era tan fuera de lo común que él no lo podía entender. Él miraba en su cara hermosa y la sinceridad y la honestidad con que ella contaba su historia. Y sin duda él se iba a su casa o a su taller de carpintería y decía: simplemente yo no puedo entender cómo ella me diría algo errado. Pero el caso es tan fuera de lo común. Si él únicamente hubiera escudriñado las escrituras que una virgen va a concebir, ¿ven? Era tan fuera de lo común para él porque estaba fuera de la línea de su pensamiento. Pero ella estaba exactamente en la escritura. Y así es hoy, hermanos, que el poder de la resurrección de Jesucristo y su palabra prometida para esta hora son tan fuera de lo común que hombres buenos se tropiezan con ella. Es muy fuera de lo común. Ellos dicen: los muertos se levantan, los ciegos ven, los sordos oyen, el Espíritu Santo discierne los pensamientos, profetiza cosas que están para suceder. Nunca falla ni una vez. Oh, ellos no pueden entenderlo. Es tan fuera de lo común que ellos dicen: bueno, es telepatía o es un espíritu malo. Exactamente como lo hicieron en aquel día. La rareza de la palabra de Dios. 22. Pero cuando un hombre nace en el mundo para un creyente, él llega a ser un nazareo, cuando él mismo se separa de cualquier cosa que es contrario a la palabra. Una total separación. Jesús dijo: yo vine a separar a un hombre de su esposa. Romper una familia. Y aquel que no tomare su cruz y me siguiere,
no es digno de ser llamado mío. Una separación de todo, de cualquier cosa, de la iglesia, de una comunidad, de una creencia, o de la familia, o de cualquier cosa que se pusiere entre usted y el creer toda la palabra de Dios. Si su alma no enfatiza cada promesa para esta hora con un amén, hay algo mal en alguna parte. Usted necesita una separación. 23. Así que Jesús fue la palabra hecha carne, y él estaba completamente separado de pecadores, incrédulos, para que la palabra misma fluyera completamente, y completamente fluyó a través de él, al grado que él dijo: yo no hago nada hasta que yo vea al Padre primero hacerlo. Ellos estaban preguntando, inquiriéndole acerca de cosas. Él dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y fíjense, todo lo que él dijo era perfecto. Solo él no tenía que preguntar al respecto, pensar al respecto. Era perfecto. Y su verdad perfecta siempre separaba la verdad del error. 24. Así como yo lo cito otra vez, su madre dijo: tu padre y yo, después de que ella ya había testificado delante de esos sacerdotes que él era el hijo nacido de virgen. Pero en los momentos de su aflicción, ¿cómo podía un niño de 12 años de edad? Y nosotros no tenemos un registro de él, ni siquiera de haber estado en escuela. ¿Cómo podía su inteligencia ser tan grande como para debatir con los sacerdotes, hombres sabios e instruidos? ¿Y por qué cuando ella dijo que José era su padre, rápidamente la palabra de Dios, él estaba separado? Él era la palabra, y la palabra corrigió el error. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ese no era solamente ese niño de 12 años. Ese era la palabra de Dios hablando a través de su boquita infantil para corregir el error, separando como él lo hizo en el principio, las tinieblas de la luz, una mentira de la verdad, la muerte de la vida. Es una separación. Siempre la palabra requiere una total y completa separación, cueste lo que cueste. Jesús dijo: toda palabra de hombre sea mentirosa, mas la mía veraz. Por todas las edades esta misma cosa ha sucedido. Está separando. Siempre él separa a su pueblo de la incredulidad. Él lo hizo en el principio, él hace lo mismo hoy. Cada uno de los profetas fue separado de incredulidad. La razón que ellos hicieron eso es porque la palabra del Señor vino a ellos. 25. Ahora creo que una noche en alguna parte, quizás fue el domingo aquí o anoche, que yo estaba hablando de lo que la palabra vidente significaba en el Antiguo Testamento. Significaba un hombre, un adivinador, un hombre que decía los eventos futuros que iban a acontecer. Y luego, cuando acontecían exactamente sin fallar, se cumplía exactamente lo que él había dicho. Entonces Dios decía: escuchen a este hombre, mejor dicho, óiganlo a él, témanle, porque yo estoy con él. Entonces, él tenía la divina interpretación de la palabra escrita, pues esas eran sus credenciales de identificación, de que él era profeta de Dios y que la palabra venía a él. Eso es correcto. Amén. 26. Ahora, separación. Separó a Isaías del mundo eclesiástico. Separó a Moisés del mundo eclesiástico. Separó a todos los grandes profetas a través de las edades del mundo eclesiástico, porque ellos tenían
Separó a Jesús de sus hermanos, separó a los apóstoles de la iglesia que habían en ese día, la de los fariseos, saduceos, hombres grandes, hombres santos, hombres buenos, hombres finos, hombres humildes, hombres que tenían más del fruto del Espíritu que lo que Jesús ejercitaba. Pero, ¿cuáles eran sus credenciales? Que la palabra estaba con él. La palabra prometida de ese día estaba viviendo a través de él. Él dijo, ¿quién de ustedes puede condenarme de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir que lo que yo he reclamado no ha acontecido? Eso pues mostró que él era un nazareo separado para el Señor. Él era el mismo Señor en carne. 27. Abraham también. Él era una persona separada del mundo. Cuando Dios llamó a Abraham de 75 años de edad, sepárate de tu parentela y de toda incredulidad y sal para entrar a un mundo en el que nunca antes anduviste y entre un pueblo que nunca antes conociste. Sal y sepárate de cualquiera que sea contrario a lo que tú eres, para que seas un Señor, porque él tenía una promesa de un hijo. Él tuvo que separar de su madre, de su parentela. ¿Y qué lo separó a él? No porque él era un hombre bueno, sino porque él creyó que Dios era capaz de la promesa que él le había dado a él. Amén. Y 25 años después, el bebé no había llegado. Sara siendo de 90 y él de 100. Y cuando el ángel del Señor lo visitó, a eso Jesús se refirió que sucedería otra vez en los últimos días. Dios, en forma humana, se sentó delante de él y habló. Y Sara, siendo casi de 100 años de edad, en la tienda detrás de él, se rió porque el ángel dijo, yo te visitaré de acuerdo al tiempo de la promesa. Y ella dijo, yo siendo vieja, ¿tendré placer otra vez con mi Señor, viendo que él es viejo? Y este hombre, quien era Dios en carne, dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda? Ahora, ella salió y trató de negarlo. Pero él dijo, pero sí, te reíste, porque ella no creyó que eso podía ser correcto. 28. Ahora, fíjense. Jesús dijo que eso sucedería otra vez. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Otra vez el Espíritu de Dios vendrá sobre carne mortal, sobre carne humana. Ese hombre comió la carne de una ternera, bebió la leche de una vaca y comió pan con mantequilla en carne humana. Y Abraham dijo que él era Elohim, Dios manifestado en carne. Jesús prometió que Dios, antes de su venida, sería manifestado en carne humana otra vez. Eso es el Espíritu Santo. Solamente hay un Dios manifestándose él mismo, separando otra vez a Lot de Abraham. Lot quiso el mundo. Dios se destrozó su mundo y separó a Abraham y a Lot. Lot, siendo un tipo, otra vez, de un creyente carnal, quien no pensó que estas cosas eran verdad, él simplemente se fue a Sodoma. Y él no tenía la valentía verdadera para pararse, como nosotros diríamos, y llamar lo que era correcto, correcto, y lo que era errado, errado. Así que él se fue para allá. 29. Todos estos creyentes, como pudiéramos continuar por horas, todos estos eran como un montón de cambio en su bolsillo. En las manos de Dios, ustedes sacan un montón de cambio. Hay centavos, 5, 10, 25, 50 de dólar, todo en monedas.
Ahora, eso es lo que el mundo es en la mano de Dios. Hay algunas personas que solo pueden recibir el valor de un centavo de dólar. Y Dios solo puede usarlos en una forma de un centavo. Eso es todo lo que ellos pueden comprar. No los rechacen. Si ellos no pueden creer la genuina verdad, no los desechen. No los echen fuera y digan, ellos no están adentro, porque Dios usa centavos algunas veces. Lot fue solamente un centavo. Abraham fue un dólar de plata. Así que se requería 100 Lot para ser un Abraham. Y así también se requerirá 100 creyentes carnales. Nunca se pararán en la presencia de un cristiano genuino, que está separado de las cosas carnales del mundo, viviendo en Cristo Jesús, en donde la palabra puede fluir a través de él. Él solo puede recibir el valor de un centavo. Eso es todo lo que él tiene. Así que ustedes ven a gente que dice, yo no creo en sanidad, yo no creo en estas cosas. Solo sepan que él es un centavo, pero déjenlo en paz. ¿Ven? Solo vale un centavo y así que eso es todo lo que él puede comprar. No lo paren, déjenlo en paz. Recuerden, eso es lo más lejos que él puede llegar. José, él estaba separado de sus hermanos. 30. Sí, yo no quise decirlo así de rudo, en esa manera como lo dije, ¿ven? Yo quise decir, si él solamente dice, bueno, yo pertenezco a esto y eso es lo que nosotros creemos. Él solamente es un centavo. Siga adelante, ¿ven? Solo un centavo. Dígale, bueno, el Señor lo bendiga, mi hermano. ¿Ven? Él es cobre. Nunca puede ser plata. ¿Ven ustedes? Así que déjenlo que siga adelante. Dios puede usarlo o él lo está usando. Yo preferiría verlo aquí en una iglesia que verlo en una cantina de la esquina. ¿Ustedes no? Seguro. Así que déjenlo en paz. Dios puede usarlo de todas maneras. Tal vez no mucho, pero Él usará lo que Él pueda usar, tanto como ellos le permitan a Él usar. Así que esa es una manera algo ruda para expresar algo, pero yo, bueno, yo espero que ustedes capten la verdad de lo que quiero decir con eso, lo que quiere decir, ¿ven? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, la palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1964. Párrafos 31 dice, él no puede creer en discernimiento y ni en los poderes de Dios que están prometidos para este día. Esos fariseos tampoco podían creerlo. Ellos no podían ver a Jesús siendo Dios. Oh, no. Tú mismo te haces Dios siendo un hombre. Un día él estaba parado allí después que había multiplicado los panes y demás para ellos. Y él dijo, si no coméis el pan del cuerpo del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Oh, yo me imagino que su congregación se apartó de él. Este hombre espera que nosotros seamos caníbales. ¿Comer la carne de alguien? ¡Oh, eso es locura! Doctores y doctores de medicina y demás dijeron, el hombre está demente. Eso es todo lo que es. El sacerdote está correcto. Ese hombre está loco. ¿Darnos su cuerpo a comer? Eso es todo lo que él dijo, ven. Pero la mente espiritual, quizás ellos no lo podían entender. Esos discípulos, ellos no sabían exactamente lo que quería decir, pero ellos lo creyeron de todas maneras. Porque, ¿de dónde vino? Vino de aquel que ellos sabían que era el Hijo de Dios. Yo quizás no sea capaz de entender todo lo que está aquí adentro, pero yo lo creo. Esa es la palabra de Dios. Yo quiero separarme de todo lo que es contrario a ella. Yo he tratado de pararme de esa manera. Párrafo 32. Fíjense en otro grupo. Los 70 que él llamó.
Un día él estaba parado hablándoles y dijo: El Hijo del Hombre ascenderá al cielo de donde él vino. Ellos dijeron: Este hombre, él nos ha llevado al lugar en donde él nació. Nosotros conocemos a su madre, María. Bueno, conocemos a sus hermanos, sabemos todo. Y luego este hombre se va a llevar. El Hijo del Hombre va a venir a ascender al cielo de donde él vino. Él vino de Belén. ¿Cómo hizo él eso? Ven, él lo dijo de esa manera. Ven, y ellos ya no andaban con él. Se fueron. Dijeron: Ah, este hombre. Sabemos que hay algo mal en él. Párrafo 33. Esos discípulos se quedaron allí. Ven, ellos creyeron. Ellos habían visto la palabra prometida para ese día, vindicada y manifestada por él. ¿Quién pudiera crear sino Dios mismo? Pudiera tomar el pan y ellos sabían que él era el Hijo de Dios. Si estaba en acertijos o no, si los entendían o no, ellos continuaban de todas maneras, porque la palabra era vindicada y ellos estaban separados de todo lo contrario a ella. Dios, ayúdanos a tener fe como esa. Nosotros creemos que esta Biblia es la verdad. Pueda que yo no tenga la suficiente fe para hacer que todas las promesas se cumplan, pero yo las creo de todas maneras. Yo creo la hora en la que estamos viviendo. José, separado de sus hermanos sin ninguna causa. Ahora, ¿cuál fue el problema de ellos? Él no quería estar separado, no fue su voluntad de separarse, pero ellos mismos se separaron de él. Ven, de su resplandeciente y brillante dólar, el valor de ellos, de un centavo, no podía soportarlo. Ellos sabían que eran patriarcas. Ellos sabían que Isaac era el, mejor dicho, perdónenme, Jacob era el padre de ellos. Y ellos sabían que eso era verdad. Pero José nació. Él no podía evitarlo. Él era espiritual. Él veía visiones, podía interpretar sueños y estaban perfectamente correctos. Todo lo que él decía era la verdad. Y sus hermanos patriarcas, movidos por envidia, lo vendieron a los egipcios. Ven, ellos mismos se separaron de él porque eran centavos. Él era de una calidad diferente. Así es un creyente verdadero hoy. Él es de una calidad diferente. Ellos mismos se separarán. Ellos no lo entienden. El cobre de plata. El cobre de la plata. Párrafo 35. Ahora, nos damos cuenta que ellos, movidos por envidia, lo vendieron. ¿Por qué? Ellos hacen la misma cosa hoy, lo que realmente era. Ellos dijeron que era por celo. Ellos no querían humillarse porque la calidad en ellos no era la calidad que estaba en él. Y por causa de ello, ellos estaban celosos porque eran centavos y él era un dólar. Amén. Ven. Ahora, si el centavo dijera, bendito sea el nombre del Señor, mi hermano dólar aquí, ven, yo no puedo dar cambio como él lo da, pero yo haré lo que pueda. Eso es, entonces seguiríamos adelante. Dios cumplirá su promesa. Cumpliría su promesa, perdón. Su programa. Párrafo 36. Como yo les prediqué a ustedes. El domingo de la gran sinfonía de la palabra de Dios siendo tocada. Los cambios y encrucijadas es únicamente Dios cambiando los tiempos como el director en la sinfonía. Cuando vemos estos cambios de edades y cambios de tiempos, miren aquí abajo en la hoja y ustedes se darán cuenta que debemos estar aquí. Ellos tienen que hacer esto. No hay manera que ellos se aparten de hacerlo. Y la música para un hombre que no entiende la sinfonía. ¿Qué es? Es un montón de ruido. Él no lo entiende. Él ni siquiera está interesado. Él está deseando. Yo deseara que se callaran para poder irme a casa. Él no está interesado porque él no conoce la sinfonía. Él no la conoce. Pero el compositor sabe el fin desde el principio. Ven, y si el director no está en el mismo espíritu del compositor, él no puede actuarla porque todo es hecho por señales. Y si la señal no la vindica, ¿cómo es que los músicos la van a tocar? Amén, eso es. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién quién sabrá cómo prepararse para la guerra, retirarse o lo que está haciendo?
Párrafo 37. Miren la palabra y vean en dónde estamos viviendo. Entonces ustedes pueden ver a los centavos lo que ellos hacen. Pero ustedes pueden ver también a aquellos que están resplandeciendo, vigilando, y saben la palabra, y vigilando que sucedan estas señales. El hermano Branham prueba su dedo. Ahí está. Como la mujercita en el pozo. Cuando él dijo, ve y trae a tu esposo. Ella dijo, yo no tengo. Dijo, eso es correcto, tú tienes 5. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. No los hemos tenido por cientos de años. Pero sabemos que el Mesías viene y él va a ser un profeta. Eso es lo que él hará. Él dijo, yo soy él. Oh, el compás de la sinfonía estuvo exactamente correcto. Desde lo más bajo hasta lo más agudo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre quien me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es este el mismo Mesías que hemos esperado? Seguramente que sí. Ven. Ella entendió lo que era la hoja de música en la sinfonía. Eso separa la fe de la incredulidad. Fe solo puede, no viene por una iglesia. Fe viene por el oír la palabra de Dios sabiendo lo que ella es. Ahora, nosotros encontramos la misma cosa hoy. Párrafo 38. Mucha gente mira los dones. Y para terminar, 5 minutos más. La gente mira los dones y ellos piensan, ¡oh, qué cosa tan grande! Y procuran imitar los dones. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden hacer que un centavo sea un dólar. Ustedes no pueden hacer que sea un 10, ¿ven? No pueden hacer que sea un 5. Es un centavo. Pero si ustedes mismos solo se reconocen como un centavo y siguen con el resto del camino, ¿ven? Dios puede usarlos. Quizás no seamos capaces de hacer todo. No todos eran. Cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, cada uno de ellos no tenía que hacer la misma cosa que Moisés hizo, pero le creyeron. Eso es correcto. Ellos creyeron a Moisés porque ellos sabían que eso era la señal de la hora y que Dios había probado que él tenía su palabra. Ellos dijeron, Faraón, tienes lanzas. Él dijo, pero Moisés tiene su palabra. Eso es. Faraón pudiera tener un ejército, pero Moisés tenía la palabra porque él era el profeta de Dios. Y la palabra vino a él y había sido vindicada que esa era la verdad. Era el Dios viviente quien podía tomar polvo y arrojarlo al aire y hacer que vinieran moscas. Un hombre no puede hacer eso. ¿Cómo un hombre que se paró allí y dijo, mañana como a esta hora habrá tal y tal cosa? Y había. Ven, ellos sabían que Moisés tenía la palabra de Dios. No importa cuántas lanzas y calabozos tenía Faraón y cuántos ladrillos para hacer, Moisés tenía la palabra, así que ellos entraron en el desierto. Había un hombre, Datán, que dijo, Moisés se cree el único. Todos nosotros somos gente santa, así que todos nosotros deberíamos ser capaces de hacer lo que Moisés hizo. Y Moisés dijo, Dios, ¿qué de esto? Él dijo, sepárate, apártate de ellos. Y él abrió la tierra y se tragó a Datán y a su grupo. Él separó la luz de las tinieblas, vindicando su palabra. Él es el mismo Dios de hoy. Párrafo 39. Para terminar. Yo les estaba diciendo anoche cuando yo primero vine aquí. Esto no es personal. Si ustedes piensan eso, entonces por favor bajen las cortinas de su corazón. Yo estoy diciendo esto a gente que cree. Fue hablado y dicho exactamente las cosas que acontecerían por toda la edad. Y todos ustedes son testigos de eso, como ustedes lo presenciaron anoche en el discernimiento consecutivo. Y cómo habría imitadores, imitaciones y todo aconteciendo. Pero la última cosa era que acontecería una gran cosa. La hemos estado esperando por años. Y todos sabemos cuando primero sucedió. Cuando una creación vino a existencia la tercera vez y luego la cuarta vez. Anoche les dije a ustedes de la quinta vez que sucedió. Y está esperando cuando se una este concilio de iglesias y los protestantes. Si yo hablo el domingo por la mañana, eso es lo que yo quiero. Quise decir el sábado en la mañana. Eso es sobre lo que yo quiero hablar. Ven, ahora. Y entonces cuando eso se reúne, el Espíritu de Dios siempre levanta una bandera contra ellos. Bien, hay hombres sentados aquí en esta noche que son testigos de eso.
Paragua 40, por último. Yo estaba en Colorado, no hace mucho, este otoño que pasó. Yo voy allá en viajes de cacería. Y normalmente yo estoy allá arriba en el aniversario de mi boda, cuando mi esposa y yo nos casamos. Yo había ahorrado mis centavos y cosas de mi trabajo y los tenía en un bote de levadura en polvo. Y yo no tenía lo suficiente como para ir de luna de miel e ir a casar. Así que yo simplemente los combiné y la llevé a ella en un viaje de cacería, como una luna de miel. Así que desde entonces yo nunca, para mi vergüenza, lo digo, yo nunca he estado en casa con ella en nuestro aniversario. Yo estaba en Colorado. Bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Párrafo 41. Anoche yo vi a dos o tres ministros que estaban aquí, que estaban conmigo allá en un campamento cazando, a donde tuve que venir desde Alaska para encontrarlos. Eran los hermanos Martín. Ellos estaban aquí anoche, están aquí allá atrás. Y luego el otro hombrecito, se me olvidó su nombre, sentado. ¿Está usted allí también, hijo? Correcto. ¿Y quizás está el hermano Palmer aquí? Y estábamos arriba en las montañas. Y yo soy un guía en Colorado. Yo he cazado allí por años. Y cada vez que nuestro aniversario, el 23 de octubre llega, hay un lugarcito a donde yo llevé a mi esposa en nuestra luna de miel, arriba en las montañas, Adirondack. Y este lugar se parece mucho a aquel, solo que estos de aquí son áspides tembladores, son pequeños arbustos, y allá era abedul. Y yo voy allá el 23, en alguna oportunidad durante el día, me quito mi sombrero y le doy gracias al Señor por una buena esposa fiel que ha sido fiel y bondadosa conmigo durante todos estos años y me ha ayudado mientras yo voy a predicar el Evangelio 42. Y ha estado muy seco en Colorado este año, como ha estado por todo el país. Y de repente me supongo que había 200 hombres adelante de nosotros, o 100 hombres, perdónenme, como unos 100 hombres adelante de nosotros, más allá de los campamentos. Y ellos habían estado allá arriba cazando por 4 o 5 días. Y yo había matado un venado, uno que había estado siguiendo por años, pero yo. Descendió una neblina y yo no logré verlo, no pude encontrarlo y yo lo había estado siguiendo ese día. Y el día siguiente el teléfono o el vino del radio. Viene una tempestad con abundante nieve, pudiera acumular 20 pies de nieve, 6 metros en estas montañas en una noche. Y así que yo les dije a los hermanos, los llamé. Los hermanos Martín también estaban allí. Yo dije, hermanos, ¿ustedes oyeron lo que se dijo en las noticias? Ahora, si ustedes quieren salir, es mejor que lo hagan ahorita, porque después va a ser muy tarde. Pudieran quedarse aquí por una semana y yo debería irme porque tengo una reunión el próximo lunes con los hombres cristianos de negocio, hombres de negocio del Evangelio completo, en la delegación de Tucson. Sin embargo, ustedes hagan su decisión. Si ustedes quieren quedarse, yo soy su guía. Yo me quedaré aquí con ustedes. Cada uno de ellos votaron. Nos quedaremos, nos quedaremos. Los hermanos Martín, teniendo un camión de baja tracción o uno de alta tracción,
mejor dicho, todos ellos, teníamos unos 2 venados extra allí. Se los dimos a los hermanos Martín y a los otros, y se fueron. Porque ellos no hubieran salido de allí, eso es todo. Así que ellos están aquí en esta noche como un testigo, 43. Y entonces al día siguiente yo pensé, bueno, no nevó ese día, el día que ellos se fueron. Yo dije, yo voy a llamar a mi esposa y decirle que estoy agradecido por ser ella una buena esposa y todo. Es su aniversario. Y luego mañana iré al lugar, si la nieve nos permite subir allá. Y así que yo fui y no pude comunicarme con ella. Regresé y todos en el pueblo preparándose. La gran tempestad con abundante nieve viene. Y el periódico dijo, pudiera acumular 20 pies de nieve, 6 metros, en Colorado esa noche, 44. El hermano Tom Simpson está presente aquí en alguna parte en esta noche, o debería estar. Él estaba en Canadá y venía en su camino, y lo hicieron que se desviara. Dijeron, no pase por Colorado, una gran tempestad con abundante nieve. ¿Está usted aquí, hermano Simpson? ¿En dónde está usted? ¿Sí? ¿Está aquí? Allá, muy atrás. Y le dijeron, no pase por Colorado. Viene una gran tempestad con abundante nieve. Así que yo le dije a la hermana, a la esposa de otro hermano, la del hermano Evans. Yo no pienso que el hermano Evans está aquí en esta noche, a menos que acabe de llegar. ¿Está usted aquí, hermano Evans? Yo no pienso que él ha llegado aquí todavía, pero él estará aquí en la convención. Así que yo llamé a su esposa y dije, no pude comunicarme con mi esposa. Salió a la tienda y yo dije, dígale a ella que le diga al hermano Tony Strome, quien era el presidente de la delegación, si no estoy allá para el domingo, que tengan listo a otro predicador, porque puede ser que no pueda salir de aquí de ninguna manera. Estoy con estos hermanos. 45. Luego, ¿qué sucedió? Esa noche no nevó. A la mañana siguiente, las nubes estaban muy bajas y amenazadoras. Yo dije, miren, hermanos, yo he pasado ganado aquí por años y he sido guía. A la primera gotita de lluvia, regresen al campamento tan rápido como puedan, porque en un lapso de 15 minutos, yo he visto la ocasión en la que uno no podía ni ver su mano delante de uno, por 2 o 3 días a la vez, en una tempestad con abundante nieve y con viento huracanado. Eso es allá a 9.000 pies, 2.700 metros. Y yo dije, ustedes estarán en una tempestad con abundante nieve y se perderán y morirán allí en las montañas. Ahora saldremos. Coloqué a cada hermano y me subí a la cumbre. Y dije, miren, si yo no esperen a que yo regrese. Corran rápido, tan pronto que empiece la primera gotita de lluvia. Corran rápidamente al campamento, porque no podrán encontrar su camino de regreso. Ellos dijeron que lo harían. 46. Me subí alto, los coyotes aullando por donde quiera, y yo sabía que el clima iba a cambiar. Entonces, de repente, una gran ráfaga de viento vino y la aguanieve empezó a caer. Y yo dije, me imagino que todos se están regresando. Bueno, me paré y miré alrededor. Yo pensé, quisiera poder encontrar a ese venado antes que regrese, porque la nieve lo cubrirá y ya no se encontrará hasta la primavera. Así que yo pensé, he seguido tanto a ese venado y es el primer venado que se me ha perdido de esa manera, desde que yo he tenido ese pequeño rifle con el que he cazado 55 animales. Y yo pensé, bueno, no me gusta perderlo de esa manera. 47. Y solo en un momento, grandes gotas de nieve que parecían como monedas de un cuarto de dólar estaban cayendo en todas partes. Y el viento empezó a soplar y yo casi no podía ver cómo bajarme de la cumbre de ese pico.
y yo sabía que debía quedarme en esa cresta. Y si yo bajaba y llegaba al arroyuelo, me iría por el arroyuelo hasta que llegara a un pequeño puente angosto que era solo para caminantes. Luego yo podía palpar mi camino hacia arriba hasta donde estaba la tienda. Esa era la única manera que uno podía salir. Y así que yo pensé, si me voy para un lado o para el otro, todo termina allí, nunca seré encontrado, moriré allí mismo. Así que empecé a bajar la montaña de regreso y bajé como unas, creo que 300 yardas o 400, 273 metros y 364 metros respectivamente, desde donde yo estaba, 48. Ahora, esto suena extraño, pero yo tengo una Biblia que está aquí delante de mí, el Padre Celestial como mi testigo. Yo casi corriendo, tratando de bajar, el viento estaba soplando muy fuerte allá arriba y podía ver como a unos 20 pies, 6 metros, enfrente de mí, de los arbustos en donde estaba metido en el bosque. Y el viento soplando y remolineando. Y una voz dijo, detente, regresa de donde viniste. Bueno, yo me detuve, pensé. Quizás eso fue solo el sonido de ese viento. Yo no estaba pensando nada acerca de eso y yo esperé solo un momento. Y uno de los hermanos me había hecho un emparedado y lo saqué. Y verdaderamente que era un emparedado y lloviendo y yo sudando. Solo era una gran bola de pan con algo de carne en él, en alguna parte. Bueno, yo estaba algo hambriento, así que me lo comí de todas maneras y yo estaba parado allí y yo enterré el pedacito de papel porque los animales ven esas cosas y todo lo que es civilización, ellos corren y se van. Así que me quedé allí un ratito y pensé, bueno, continuaré. Yo empecé y tan claro como ustedes oyen mi voz, algo dijo. Date la vuelta y regresa de donde viniste. ¿Cómo pudiera ese ser Dios diciéndome que caminara dentro de esa trampa de muerte? Me quedé allí un momento y yo pensé, ese es el mismo que dijo acerca de esas ardillas, el mismo del que yo les hablé anoche respecto a mi esposa. Simplemente una voz humana. El mismo que me dijo cuando yo era un muchachito, nunca bebas o fumes. Es el mismo que me dijo que estas cosas estarían en los últimos días. Dios. Y yo diciendo esto con la Biblia sobre mi corazón, qué bien me haría a mí decirles a ustedes algo errado y saber que estoy enviando mi alma al infierno. ¿Ve? Es verdad. Es fuera de lo común, pero es la verdad. 49. Bueno, yo pensé, yo sé que debo obedecer esa voz, porque él tiene alguna razón para que yo vaya allá arriba. Quizás es mi tiempo para irme. Así que, y me abrí paso por lo hasta que llegué a esa cumbre otra vez, muy arriba, quizás 300 yardas, 400, 273 metros, 364 metros respectivamente, arriba, allá arriba de la montaña, de esa manera otra vez. Y estaba tan espeso allá arriba que no podía ver nada, el viento y los árboles doblándose y torciéndose. Y tomé mi rifle, yo tenía puesta una camisa roja y una gorra roja, y puse el rifle, evitando que se empañara el anteojo de puntería de él, porque osos y animales se desplazan en esa clase de temporal, también el león. Y si yo me hubiera encontrado con uno con el anteojo todo empañado y simplemente lo mantuve de esa manera, no pegado a mí porque se hubiera empañado, pero evitando la neblina de él y lo mojado de la nieve, y me senté bajo un árbol, 50, y me senté. Yo pensé, bueno, ¿por qué querría él que subiera aquí?
Yo dudo muchísimo que pueda encontrar cómo bajar ahora, la, poniéndose tan aterrador. Yo podía ver quizás como a 10 o 15 pies, 3 metros y 4,5 metros respectivamente. Y con mucha dificultad a esa distancia, algunas veces ni siquiera más de 5 pies, 1,5 metros. Y poniéndose más difícil cada momento. Bueno, yo pensé, bueno, él dijo, regresa. Todo lo que tengo que hacer es quedarme aquí. Y la nieve para entonces en la tierra era como de 1 pulgada o pulgada y media, quizás 2 pulgadas, 2 metros 54 centímetros, 3,81 centímetros y 5,08 centímetros respectivamente. Habían transcurrido como 20 o 30 minutos y estaba soplando tan fuerte que también la estaba soplando. Y yo me quedé allí solamente un momento. Yo oí una voz. Él dijo, yo soy el Dios del cielo, quien creó los cielos y la tierra. Me quité rápidamente mi sombrero, mi gorra y permanecí quieto. Y escuché otra vez, yo pensé, eso no fue el viento, oh, estaba soplando y haciendo ruido. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, párrafo 51 dice, y yo la oí otra vez. Dijo, yo soy aquel que apaciguó los vientos sobre el poderoso mar. Yo soy aquel, el creador. Y creé ardillas en tu presencia. Yo hice estas cosas. Yo dije, sí, Señor, yo te creo. Dijo, ponte de pie. Me puse de pie. Él dijo, ahora háblale a la tormenta. Ella hará lo que tú le digas que haga. Ahora, eso es verdad. Yo, cuando yo los encuentro a ustedes en el juicio, tendré que responder por todo esto. Yo pensé que él, yo dije, tormenta, detente, vete a tu lugar. Y sol, tú brillas normalmente por 4 días. Y tan pronto como yo había dicho eso, la aguanieve y el granizo que estaban ya para tumbarme se pararon. Y dentro de un momento o dos, los rayos del sol estaban atravesando, brillando sobre mí. Y yo miré para abajo a lo largo de las montañas y vi venir un viento del este. El viento venía del este, del oeste. Vino un viento del este y venía en esta dirección. Y yo podía ver las nubes que misteriosamente, ¿a dónde se fueron? Y yo no sé. Párrafo 52. Y yo me quedé parado allí por unos cuantos momentos, las lágrimas corriendo por mi barba. Ya canosa. Yo pensé, Dios, ¿cómo? Yo no sé qué hacer. Yo pensé, bueno, yo estaba, supongo que todos los hermanos ya están en la tienda y el sol está brillando por todas partes. Yo empecé a bajar la montaña y toda la nieve se estaba derritiendo con ese sol caliente. El vapor saliendo de mi camisa, solo un momento o dos de diferencia. Y yo empecé a bajar la montaña y al hacerlo yo dije, yo oí una voz decir, ¿por qué no caminas conmigo? Y yo dije, Señor, el privilegio más grande que alguna vez haya tenido. Me volteé y empecé a regresar por las grandes veredas de los venados, pasando por ese bosque virgen. Y yo pensé, bueno, bajaré en esa dirección a donde yo siempre doy tributo a Med, a mi esposa. Y yo iba caminando como una media hora o 3 cuartos después. La nieve se había derretido y yo empecé a pensar. Me pregunto por qué ella nunca me había mencionado nada tocante a salir. Y yo dije, me recuerdo cuando por primera vez yo la llevé allá arriba y la cargué para pasarla sobre esos trozos de árboles cuando nos casamos. Y yo dije, ahora ella está canosa. Yo hice, la barba canosa mezclaba en mi cara blanca y negra. Yo pensé, Bill, no te queda mucho tiempo, te estás envejeciendo. Yo empecé a caminar
Y miré hacia arriba, parecía como que podía verla a ella parada allí delante de mí, con sus brazos extendidos, todavía con cabello negro. Yo mantuve mi rostro inclinado. Yo iba rumbo a un lugar en donde había algunos áspides temblores y había una pequeña torcedura en una. Yo recliné mi cabeza en la rama del árbol de esta manera. Y yo estaba parado allí llorando. Y podía oír algo haciendo. ¡Paz! 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 Y miré hacia abajo. Era el agua saliendo de mis ojos, pasando por mi barba y golpeando esas hojas secas en donde hacía como unos 30 minutos antes. Había una pulgada de nieve, 2,5 centímetros, y estaba tormentoso. Párrafo 54. Cuando bajé de la montaña, por 4 días ni siquiera había una nube en el cielo. Por 4 días. Yo entré y le dije al hombre de la estación de gasolina, ah, ha estado muy seco. Sí, dijo, ¿sabe usted? La cosa más extraña es que se nos había pronosticado una tormenta el otro día y, ¿sabe usted? Se paró de repente. Y luego me dirigí hacia la frontera de Nuevo México para regresar a Arizona. Y le dije a Billy, mi hijo, le dije, entremos aquí solo para ver si vino en esta dirección. Paré allí. Era un domingo de la mañana. Puse un poco de gasolina. Y el hombre dijo, bueno, ¿ha estado de cacería? Yo dije, sí, señor. Tuve suerte. Tuvo suerte. Yo dije, sí, señor, tuvimos unos buenos momentos. Yo dije, se mira muy seco. Y él dijo, sí, ha estado todo muy seco por aquí. Él dijo, se nos había prometido mucha nieve el otro día. Y dijo, ¿sabe usted? La tempestad con abundante nieve de hecho empezó y por una razón u otra paró. ¡Oh, hermanos! ¡Oh, hermanos! Yo estaba reclinado contra el lado de ese árbol, para terminar. Reclinado contra el lado de ese árbol y las lágrimas cayendo de mis ojos, yo pensé, Dios, tan solo pensar que el mismo Dios que dijo, calla, enmudece, a las olas y los vientos le obedecieron. Él todavía es el mismo Jesús aquí mismo en el bosque con nosotros. Él todavía es la palabra, la palabra. Toda la naturaleza tiene que obedecer su palabra, pues Él es el creador de la naturaleza. Yo me paré allí y las lágrimas corriendo por mis mejillas. Y ya como por 5 años yo he estado fuera del campo, solamente yendo a iglesias y a donde quiera que puedo. Todos ustedes saben eso. Y mi corazón había estado cargado. Yo venía aquí, venía a Arizona. Y él me decía cosas que hiciera. Yo iba y las hacía, pero parecía como que el avivamiento se había terminado. Y yo no podía. Preguntaba lo que estaba sucediendo. En mi corazón yo me arrepentía y decía, Señor, si yo he hecho algo, dímelo, yo lo haré bien, solamente cargado todo el tiempo, un sentir horrible, y yo no podía tener la victoria que yo quería. Muchas grandes cosas él había hecho y mostrado de las cuales todos ustedes son testigos, viniendo aquí y diciéndoles a ustedes de ellas, viendo los periódicos publicarlas y revistas y demás acerca de las cosas sobrenaturales que han sido vistas y hechas. Pero mi corazón todavía estaba pesado. Y yo estaba reclinado contra el árbol, así de esta manera. Y yo pensé, el gran Dios del cielo. Ese sol caliente brillando sobre mí, ni siquiera una nube en ninguna parte. Y hace unos momentos, tú contradijiste la palabra del hombre. La naturaleza lo hizo. ¿Cómo podía ser hecho, Señor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue su palabra que tú me hiciste hablar. Yo pensé, Padre, cuán agradecido estoy. Yo oí algo hacer. El hermano Branham toca 2 veces en el púlpito. Y miré, parados delante de mí estaban dos, tres venados. Y me estaban mirando. Ahora, a esos venados se les había disparado mucho en la última semana. Y había cazadores allí, y allí yo estaba vestido de rojo. Cualquiera sabe, el hermano Branham, toca sus dedos, que ellos se van así de rápido, pero ellos estaban mirándome. Y venado del que se come no podrían ser mejores.
Era una hembra grande y dos venaditos ya crecidos. Y yo pensé, eso está perfecto, necesitamos tres venados. Algo dijo, ¿sabes qué? El Señor te los ha puesto en tus manos. Párrafo 57. Pero cuando yo estuve con los hombres de negocios del Evangelio completo, el hermano Clayton, como un año antes, él fue con nosotros cuando yo pesqué ese gran pez de récord. Ese año, para los hombres, yo maté 19 alces y yo, algunas veces los hombres de negocio, perdónenme esto, mis hermanos, algunos de ellos son doctores y ustedes saben, ellos no pueden caminar. Están gordos, ustedes saben, y muchos se quedan en un escritorio. Ellos dicen, Billy, consígame uno de los años, uno de 2 años, perdón. Consígame un alce hembra. Yo quiero un alce macho. Consígame un venado con una cornamenta completa. Bueno, yo tenía un jubileo allá disparando, cazando a alce y cosas, pero el Señor me dijo que no hiciera eso. Y yo le prometí a él en esa tempestad con abundante nieve allá en Colorado, ¿no? Años antes de eso, yo dije, Señor, yo guiaré al hombre, al animal, pero ya jamás mataré un animal para el hombre. No, a menos que sea una emergencia y tengamos que hacerlo. Y si ustedes recuerdan, hermanos, la noche antes que nos fuéramos, un pobre hermanito anciano allá no había matado un venado. ¿Cómo se llama él? Palmer vino y puso $10 de diezmos en mi mano. Él dijo, hermano Branham, estos son mis diezmos, póngale en la iglesia. Él dijo, ¿me conseguirá un venado? Párrafo 58. ¡Oh, yo! Estaban parados esos tres venados y yo tenía el rifle en mi hombro. Yo solamente lo resbalé de mi hombro de esta manera. Yo pensé, no pueden escaparse de mí. Ellos están aquí. Yo soy muy rápido con el rifle. Yo puedo matar a los tres antes que puedan darse la vuelta. Ven, y yo tenía el rifle. Yo pensé, allí están, perfecto. Y yo solamente resbalé el rifle. Entonces sucedió que recordé esa promesa. Yo dije, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Yo dije, yo recuerdo de una ocasión que un hombre le dijo al otro, Dios ha puesto a Jacob, perdón, a Joab, en tus manos. A Saúl, mejor dicho, Joab, le dije a David. David dijo, lejos sea de Dios que permita que yo toque su ungido. Esa fue mi promesa, que ya no lo haría. Yo pensé, están en la cumbre de esta colina, yo puedo rodarlos de allá abajo, los podemos levantar fácilmente. Tres venados hermosos parados así. Yo dije, no, no puedo hacerlo. 59. Y allí estaban viniendo de esa manera dos venaditos ya crecidos, macho y hembra, y una madre venada. Y ellos venían caminando, mirando alrededor, animales gordos, grandes. Y yo me quedé parado allí un poquito. Y yo pensé, eso no es común para un venado. Y yo con esto rojo puesto, y yo pensé, yo los espantaré. Y yo dije, ustedes están en mis manos. No se pudieran escapar si quisieran, pero no les voy a hacer daño. ¡Váyanse! Solo se miraron el uno al otro y continuaron acercándose. Y llegaron muy cerca de mí, mirándome. Párrafo 60. Bueno, yo puse el rifle en el suelo. Yo dije, madre, llévate a tus bebés y métanse en el bosque. Yo estoy aquí disfrutándome en la presencia de Dios. Yo prometí que no mataría un animal para otras personas. Yo dije, ahora, llévate a tus bebés y métanse en el bosque. Yo amo el bosque también, váyanse. Y ella me miró. Y ambas miraron alrededor, los tres. Ellos se dieron la vuelta y se fueron. Y luego regresaron otra vez. Y yo dije, yo no les voy a hacer daño. Yo dije, métanse en el bosque. Ustedes están en mis manos. Ustedes no se pudieron escapar. Pero yo dije, yo estuve en las manos de Dios y sin embargo no pude escaparme tampoco. Él me perdonó. Yo le hice una promesa a él. Yo los perdono a ustedes, váyanse, diviértanse, disfruten este bosque. A mí me gusta, váyanse. Párrafo 61. Ellos se quedaron parados allí un ratito y se acercaron tan cerca como para comer de mis manos.
Casi se dieron la vuelta y todos me miraron así y se alejaron. Se pararon y miraron para atrás otra vez y se metieron en el bosque. Y estaba parado allí. Pensé, eso es fuera de lo común para un venado. Me pregunto si es porque el Señor Jesús está aquí. Su presencia. Y en ese momento una voz me habló y dijo, tú recordaste tu promesa, ¿no es así? Yo sabía que era él. Yo dije, sí, Señor. Él dijo, así también yo recuerdo la mía. Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Esa carga se levantó. Amigos cristianos, no ha regresado desde entonces. Eso fue el pasado octubre. Yo he sido una persona diferente. Cumplan su promesa a Dios. No que ustedes le digan a Dios, créanlo. Sepárense de todo lo contrario a su palabra. Dios oirá y contestará la oración. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. ¿Están ustedes dispuestos a separarse en esta noche de toda incredulidad para oír la palabra del Señor? Si ustedes lo hicieron y creyeran que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, estas cosas que Él ha prometido hacer, los vemos a Él hacerlas. Levantarían sus manos y dirían, Dios, yo te hago a ti una promesa en esta noche. Yo creo todo lo que tú has prometido. Yo creo toda tu palabra, toda palabra. Nunca más duraré. Nuestro Padre Celestial, tú sabes que este relato es la verdad. Esa fue la cuarta vez. Y luego la quinta vez fue con mi propia esposa preciosa, cuando tú, la semana pasada, cuando ese doctor escribiendo esa declaración, ese tumor grande desapareció antes que su mano la tocara a ella, exactamente de acuerdo a lo que se dijo. Ahora, Padre, yo te pido que tú ayudes a este pueblo. Yo me doy cuenta que estoy envejeciendo. Yo sé que debo irme pronto. Y pido, Señor, que me permita ser honesto y sincero con mis hermanos. Permítame ser honesto y sincero con tu pueblo. Si no puedo ser con ellos, entonces yo no creo que sería contigo, Señor, porque quiero testificar de ti. Y pido que permitas que la palabra viva tanto en nosotros en esta noche, que tú nos darás fe a todos nosotros y por este pequeño don que la gente piensa algunas veces que un don es algo que uno no se pone en sus manos y sale y se abre camino. Un don no es eso, Padre. Haz que ellos entiendan que un don es hacerse uno mismo a un lado, para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que Él quiera hacer. Señor, permítenos hacernos a un lado ahora. Y permite que el gran Espíritu Santo venga y obre a través de nosotros. Y que podamos ver en esta noche las promesas que Jesucristo, que aquel al que yo me referí especialmente en esta noche, Señor, que aquel cuando Dios descendió ante Abraham, manifestado en carne, y sabía el secreto del corazón, ese era Dios. Y cuando Él se hizo carne y habitó entre nosotros, Él sabía el secreto del corazón. Y la Biblia dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón. Así es como los discípulos supieron que Él era Dios. Ahora, Padre, vendrás en esta noche y permitirás que nuestros humildes tabernáculos sean dedicados a ti, para que tú nos hagas creer que es tu espíritu mismo dándose a conocer entre nosotros en esta noche, que tú todavía eres la palabra. Entonces nosotros nos separaremos de toda incredulidad y te seguiremos en el nombre de Jesús. Que tú nos hables. Amén. Alguien da una exhortación. Párrafo 64. Poderoso Dios del cielo, sé misericordioso con nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a obedecer tus mandamientos y úsanos para tu honor. Y te damos gracias por estas palabras de aliento. Ahora permite que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros y confirme estas palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. Tengan fe en Dios, no duden, alineen, aliéntense. El tiempo de su venida está ya a la mano. Ahora en esta noche tenemos grupos de tarjetas de oración. ¿Cuántos de aquí tienen tarjetas de oración? Levanten sus manos. Sería difícil para mí pasar por ese grupo con el discernimiento, si el Señor lo daría. Pero permítanme tomar solo un momento y decir esto. ¿Cuántos de aquí no tienen tarjetas de oración y están orando para que Dios los sane? Ahora que el Señor Dios ayude a cada uno de ustedes. Yo soy su hermano. Jesús es su Salvador. Dios es nuestro Padre.
Nosotros somos personas, nosotros no somos de este mundo. Cuando somos nacidos de Dios, somos de arriba. Ahora, antes que tengamos la línea de oración para orar por los enfermos, y hay hombres aquí en la plataforma en esta noche que también oran por los enfermos, y ministros allá que oran por los enfermos. Yo no quiero dejar la impresión que yo soy el único que ora por los enfermos. Bien, Dios no, Él no tiene que usarme a mí. Él pudiera usarlo a usted o a cualquiera. La cosa es creer que lo que Él dijo es la verdad. Amén. Parágrafo 66. Pero ahora, cuando yo he dicho esto en vindicación de lo que ha sido dicho, inclinemos nuestros rostros por un momento. Ustedes que están orando y están enfermos y no tienen tarjetas de oración, oren y digan algo con esto. Señor Jesús, yo sé que la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Y también dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es el mismo, bueno, entonces Él tendrá que actuar lo mismo, hacer lo mismo. Y luego también la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos que están en el corazón. Sabemos que cuando la palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, eso fue exactamente lo que Dios hizo a través de su Hijo. Jesús dijo en San Juan 14, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y ahora la Biblia dice también en el libro de Hebreos que Él es el mismo sumo sacerdote hoy. ¿Creemos eso todos? Seguro que sí. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, Él es, yo no soy. Él es, ningún hombre es. Él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, si ustedes sienten y están listos para dar un paso y liberarse de toda su incredulidad y decir, permítame tocarte, gran sumo sacerdote. Ahora, si Él es el sumo sacerdote y el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él actuará como Él lo hizo en aquel entonces, porque Él es el mismo. Párrafo 68. Una mujer lo tocó a él una vez cuando él estaba aquí en la tierra, visible con su mano. Él sintió el toque y se dio la vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Y todos ellos lo negaron. Pero él discernió los pensamientos y él encontró a la mujer. Le dijo a ella lo que estaba mal y que su fe le había sanado. Ahora, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás esa mujer no tenía una tarjeta de oración, pero tenía fe. Y eso es todo lo que es necesario, tener fe, tocar al gran médico y por un don divino, si yo puedo hacerme a un lado y permitir al Espíritu Santo decir lo que Él quiera decir y hacer lo que Él desea hacer. Y eso es un don, no solo una imaginación. Si es una imaginación, no obrará. Si es real, obrará. Eso es lo que Jesús dijo. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, así que no pudiera ser yo. Él era el Hijo de Dios. Yo soy un pecador salvo por su gracia. 69. Solo crean. No se apresuren. Solo crean y digan, Señor Jesús, permíteme tocar tu manto. Solo oren sencillo. Solo continúen orando. Todos quédense en donde están. Solo oren y crean. Solo crean y no estén deprisa. Procuren no apresurarse. Solo crean. Ahora, ¿ustedes creen ustedes? Todos. ¿Pueden creer ustedes? Solo olviden todo el pasado. Piensen en que Jesús prometió esto. Yo sé que es fuera de lo común, pero Jesús lo prometió. Ahora, por favor, sean reverentes, solo por un momento. Luego empezaremos la línea de oración. Yo no digo que Él hará esto. Pudiera hacerlo, con la gracia de Dios. Yo estoy separado, creo yo, de mi propio pensamiento que Él. Párrafo 70, por último. Ahora, ustedes, si ustedes quieren levantar su rostro y mirar en esta dirección, y están orando, como Pedro y Juan dijeron, mira, mírame, mejor dicho, míranos. No quisiera decir, solo poner atención a lo que ellos están diciendo. Ahora ustedes son una audiencia, casi no hay aquí alguno que yo conozca, fuera de estos hermanos Martín que están aquí. Y yo pienso que este es el hermano Dautón que está sentado aquí, no estoy seguro, tiene puestos sus anteojos oscuros. Yo procuraré sobrepasar a ellos ahí. Solo gente que yo no conozco. Bueno, ahora, que Jesucristo venga con su poder para que ustedes puedan ver que la promesa de este día, la escritura que fue profetizada para este día, aún de acuerdo a Malaquías 4, debe ser cumplida. Algo tiene que cumplirla. Dios la ha prometido. Amén.
Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con la lectura. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 71 de este mensaje glorioso titulado La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por el compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos das, Señor, de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que ya se fue de la escena, pero ha quedado grabado en cintas, en audios, estos ricos y este alimento espiritual para vuestras almas. Muchas gracias, Señor, una vez más, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. En esta tarde y noche hemos captado más de tu palabra, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Te pedimos que nos unjas a cada uno de vosotros, en cada instante, en cada momento, Padre. En gratitud a todo eso nos pedimos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Más alabes en eso, y en eso viene la
Dios, fiesta de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, impacto el ministerio de Moisés y Elías. Y para llegar a transformación,
yo soy.